Hola, mi hermosa, saludos, ¿cómo estás? Espero que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí. Pues darle clic a este video, chicos. El videito de hoy se va a tratar de unos regalitos que me dieron en Navidad y compras de fin de año. Creo que va a ser número uno o número dos porque son muchas cosas. Vamos a empezar con la cosita que me regalaron en Navidad. Me regalaron esta cadenita. A ver, la pantallita, ah, okay. Ya esto yo me lo puse, chicas. Me regalaron con la pantallita. Miren esto, miren qué bonito. En forma de corazoncito, esto fue un detallito. Miren qué bonito. De verdad que está hermoso. Esto me lo puse, me regalaron eso. También me regalaron estos jarritos. Estos dos. Que van así. Miren qué lindo se ve. Como una perla. Que están aquí también, ya me lo puse, chicas. Miren qué bonito, también lindo. También me regalaron estos aritos, estos que están aquí. Miren qué bonito, qué bonito, miren qué bonito. También, chicas, me regalaron esta camisa, unos regalitos de Navidad. Y es así, un poquito corta. Yo no uso mucha camisa corta, pero. Vamos a ver, miren qué bonita. También me regalaron esta camisa. Esta que está aquí, que es así. Bien bonita, está muy bonita. El frente es así, igual, miren. Miren qué bonita, me estoy echando un poquito para atrás, chicas. Para que puedan ver bien, miren qué bonita. Esta es una talla small. Miren qué bonita. Está bien bonita. Y otra cosita también que me regaló mi nene fue esta sortija Pandora. Y una opción en su cajita. Aquí adentro. Yo estaba loca por una sortijita esta y el nene me la regaló. Es este mismo. Es Pandora. Y yo tengo una pulserita también Pandora y también tengo una pulsera Pandora también. Miren qué bonita. Se me regaló mi nene. También me regalaron chavo, pero ya eso no puedo mostrarlo. Me regalaron chavo. Ya los chavos los gasté también. También mi nene me regaló estas tenis. Y se están unas adidas. Son estos. Unas zapatillas, unos tenis. Están bien cómodos. A mí me encantan los tenis. Para hacer ejercicio, para cuando voy a chinchorrear los domingos, para miren qué bonito, está el color bien bonito. Eso fue los detallitos que me regalaron y chavo, como les dije, que ya lo gasté. Me regalaron unos chavitos ahí. No voy a decir cuánto, pero me regalaron unos chavitos ahí y lo he ido gastando poco a poco. Pues vamos a empezar con lo que. Los otros días estaba para Victoria Secret, como siempre, y me compré más de estos. Estaban a 5 pesos. Cuando fui a llevar a la nena mía al aeropuerto. Entré de una vez un momentito de allá para acá, que mi nena se fue de viaje. Y entré con mi nena y me compré estos dos. Huelen deliciosos, ya casi no los he usado como uno, estaban a 5 dólares. Me compré esos dos. Voy a hacer dos videos, como les dije, chicas. Me compré estos dos. A 5 dólares, ¿cómo no me lo iba a llevar a 5 dólares, chicas? Yo sé que ya tengo unos poquitos, pero de verdad que a 5 pesos para hacer regalito también. También, chicas, me llevé estos dos. Voy un poquito rápido, pero el video está un poquito largo. Y compré este también. Compré dos porque eso me va a regalar. Compré dos de los mismos de estos. Ese uno para regalarlo. Miren que este huele delicioso. Y por último me compré estos dos. Me compré uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos iguales, como le dije, de esto. Dos. Y esto. Estas son compras de fin de año, chicos. Próximo que me compré fueron estas dos brochitas. Una me salió 1,99 y las dos, una cada uno, 1,99.
También, chicas, me compré esta capuz que no la he usado. Esta me salió, creo que a $3. No. Todas estas compitas fueron de fin de año. Se me acabó. Creo que es $3. Está bien suavecito, chicas. Esta la compré para pa ponerme la base. De verdad que está bien, bien suave. Es como una kabuki, está bien, bien suave. Tengo un trabulo aquí, chicas. También me compré esta en Forever 21. Esta me salió. Estaba en especie, se dieron descuento de 4, me salió en 2. Este poquito no lo usas, se ve bien suavecito. Vamos a ver qué tal. Había un descuento que todo ese día estaba a mitad de precio. También, chicas, me compré este para el pelo. Como ahora tengo el pelito corto, pues me voy a poner un moñito, estos así, estos pinchitos. Este me salió en 99, chavo. Yo no sé si yo le voy a mostrar, me compré esto que voy a empezar a ponerme pestañas también, chicas. Me dejan saber si este es bueno. Yo nunca he usado esta. Si es bueno o no. Esta me salió, no sé si fue 5 o $6, no recuerdo. También, chicas, me compré toda esta pulserita que eran de, creo que de 3 o $4 y ese día estaban a peso. Me compré esta, miren. Estaban a peso, me compré esa. Creo que estaban a 3 o a 4. Me compré esta, mira, a pesito, estaban en especie ese día. Ustedes saben, chicas, que yo compro bueno, bonito y barato. Cuando llevo esos especiales, pues yo siempre compro esta cosita para los videos, para hacer regalitos. También me compré esta. Miren qué bonita. Esta que está aquí. Toda me la compré a peso. Creo que el peso regular eran 4. Esta amarillita. Esta también. Miren qué bonita. También, chicas, me compré este labial que es así bien oscuro. No lo usé, que me lo compré para Navidad. Pero no lo llegué a usar. Así violeta oscuro. Este me salió 1,50 de esta marca. Se la vi. Parece mate, no sé muy bien. También, chicas, me compré esta otra cosita para difuminar. Esta me salió creo que un peso, si no me equivoco. Sí, un pesito. Ah, esta otra pulserita también. Toda esta pulserita me la compré a peso. Esta de chicas, bueno, bonita y barata. Esta paletita que me la compré también, $2,99. Me gustó mucho esta marca. Ay, esa marca. Y tiene una pigmentación muy buena, ya la usé. Usé como tres colores ahí. Usé este. Miren qué bonito los colores, chicas. Para el día a día, para de noche. Colores más claritos. Voy a hacerle este que está aquí. Tiene buena pigmentación. Epa. Este color bonito, 3 pesos, chicos. No la podía dejar, como le digo. Te dirán, esta se pasa comprando cosas baratas, pero como digo, chicas, son cosas buenas, bonitas y baratas. Este canal se trata de comprar cosas buenas, bonitas y baratas. Me compré esta bandita también para el pelo. O sea, como ahora tengo mi pelito corto, para poner esta bandita. Habían varias, pero me compré más que esta. Voy a ver si busco más. Miren qué bonito, chicos. Porque ahora tengo mi pelo corto, me encanta mi pelo corto. Estaba loca por recortarme porque no soporto el pelo largo. No me gusta mucho el pelo largo. También me compré esta para chinchorrear los domingos, chicas. Esto es lo mejor. Cuando yo voy a chinchorrear los domingos, pues echo aquí más que el celular, los chavitos, la llave y un labial. Y vámonos, que para luego es tarde, chicas. Que me gusta salir los domingos eso por ahí. Esta era de 10 pesos. Creo que este dio de 15 y me salió. Está. No sé si tenía un 20%, estaba en especial, creo que me salió 8, no me acuerdo muy bien. Miren qué bonita. Me la pongo aquí. Y vámonos, que para luego es tarde, mi chica hermosa. La ropa, chica, tengo ropa y otra cosa y después se la voy a ir mostrando. También, chica, me compré esta pantallita que son de Style Steeler. Estaban en especial, creo que estos precios eran de 5 y me salieron 2x5. Uno, porque tengo varias de estas, pero tengo de fantasía, pero siempre se me pone negra, se pone fea. Y dije, me voy a comprar tal estilo para que no se mira. Estaban de 5 cada una, me salían a 2x5. Miren qué bonita. Una perlita y una plateada. Y también me la compré en color oro. Tal estilo. Estas dos eran de 11 y me salían en 6. Esta no, esta la compré. Bueno, sí, a mitad prácticamente, porque esta prenda yo siempre. Esta fue que me salió en a 2x5, estaba en 6 especial. Y esta me salió, pues, está bien, porque se trajo dos. Está el estilo. Esta es 6. Pero esta es como una solita así. También está a mitad de precio. De 12 en 6. A mí me encantan estas cadenitas. Yo tengo muchas cositas para combinarlas. Toda esta compra ya la compré fin de año, hace noviembre, octubre.
diciembre, poquito a poco. Miren esta. Y también me la compré color oro. Vamos a ver si la puedo sacar de aquí. Voy a hacerles después otro video de una ropa que me compré y una bota y unas cosas así. Segunda parte, esta es la primera. La próxima fue esta cadenita. Mira qué bonita. El tejito, esto está el estilo. Esta era de 14, me salió el 7. ¿Ves? Tejito muy bonito. También, chica, me compré esta brocha. Esta es una ropa que después se la voy a mostrar. Ropa. La ropa de que se la voy a mostrar aparte. Me compré esta brochita. La compré más por esta para difuminar, porque estaba buscando una brochita buena para difuminar. Esta la compré en marcha. Esta estaba 5 pesos. 5 pesitos. Me gustaron estas dos que tengo aquí. Esta me gustó mucho. Para depositar el producto, pues. Hasta para difuminar, la puse en el bordecito y esta es buena para difuminar. Esperemos que no salga buena, porque es que tenía una brochita ahí media buena y la nena mía me la cogió. Que es buena para difuminar. Mira. Pero esta, vamos a ver qué está chica. Seguiré buscando la adecuada. Yo siempre he dicho que si tú no tienes una buena brocha para difuminar, el maquillaje no te queda, no te queda bonito. Principalmente hay que tener una buena brocha para que quede bien difuminado. Si no tiene una buena brochita para difuminar, la sombra no queda bien difuminada. Esto, y también me compré esto para sacarme las cejitas. Como le digo, chica, compra buena, bonita y barata. Estoy aquí un poquito relajada aquí. Hoy es día de Reyes aquí en Puerto Rico. Ha estado lloviendo. También tembló la tierra aquí bien temprano, como a las 6 y pico. Yo estaba profundamente dormida, chica, y me desperté. No sé cuántos puntos que se quedó, pero fue algo fuerte, ¿verdad? Que yo estaba dormida y sentí que la cama como una ola, así. El Señor nos proteja, chicas, porque de verdad que aquí está pasando mucho, mucho temblor. Y dije, pues bueno, pues déjame levantarme temprano, ya que estoy un poco despierta y qué sé yo. Y déjame grabarle el videito a la chica, que la tengo abandonadita. Pero me dijo esto. Y vamos a ver, chicas, que esto. Entonces le voy a hacer otro videito después. Esta es la primera parte, vamos después con la segunda. Preciosa, espero que les gusten estos videos que yo le hago. Son videitos, no hago para presumir, como lo saben, yo soy una mujer sencilla, humilde, que me gano mis chavitos día a día trabajando. Que la gente no crean, yo trabajo duro, chica. Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana, porque yo entro a las 5 a trabajar, aunque ustedes no lo crean. Bueno, preciosa, como siempre, espero que les guste este video. Muchas gracias a todas por esperarme, porque siempre me tardo bastante para subir videos. Quiero hacer muchos videos, o sea, seguir subiendo videos para que el canal siga creciendo. Compartan el video, chicas, sus amigas, sus amistades. Denle like, suscríbanse, la campanita, actívenlo para cada vez que yo suba videos, YouTube le avisa a todas ustedes, mi preciosa. Como siempre, la quiero mucho, las amo, le mando miles de bendiciones y gracias, gracias a todas, de verdad. Muchas, muchas gracias y feliz año nuevo. Bye, hermosa.